¡Bienvenida a tu habitación, niña pobre! ¡Wow! ¡Qué elegante! La niña pobre está manchando la cama con sus pies sucios. ¡Oh, no, no! ¡Bájate de allí inmediatamente! ¡Esa no es tu cama! ¿Qué? ¡Esa no es tu cama! ¡Eres pobre! ¡Esa es la tuya! ¡Y él es tu doctor pobre! ¡Rayos, estas niñas! Haré la cama del niño rico con sábanas doradas. ¿Una alfombra roja? ¡Wow! ¡Es el niño rico! ¡Y también tiene un doctor rico! Doctor rico versus doctor pobre. ¿Quién será el mejor? ¡Es hora de dulces! ¡No tomaré esa píldora gigante! ¿Caramelos? ¡Tengo una dulce idea! Pondré esta píldora medicinal entre estos dulces. ¡Mira! ¡Te compré una máquina de caramelos! ¡Wow! ¡Es genial! ¡Quiero conseguir muchos dulces! ¡Tengo uno! ¡Sí! ¡Ven aquí! ¡Wow! ¡Este caramelo es enorme! ¡Ni siquiera tuve que sudar! ¡No quiero tomar la medicina! ¡Aléjala de mí! ¡Tomarás esta píldora o si no! ¿Un martillo? ¡Oh, ya! ¡Lo estoy convirtiendo en polvo! ¿Ah? ¡No quiero! Voy a colocar el polvo en un recipiente. Luego pongo semillas de chía. Y ahora vierto un poco de agua. ¡Oh, esa bolsa de sangre será útil! Agrego una gota de sangre a la mezcla y comienzo a revolver. ¡Terminé! ¡Te hice un dulce viscoso! ¡Pruébalo! ¡Wow! ¿Tiene sabor a fresa? ¡Pruébalo! ¡Bueno! ¡Es delicioso! ¡Mira! Logré engañarla para que tome su medicina. ¡Como sea! Esas abejas se sienten atraídas por el jarabe de miel. ¡Oh, no! ¡El niño va a morder un waffle con sabor a abeja! ¿Oh? ¡Ah! ¡Pareces un hámster! ¡Oh, no! ¡Una abeja se posó sobre mí también! ¡Me picó! ¿Qué está pasando aquí? ¡Debo quemar el aguijón! ¡No! ¿Estás lista? ¡Es hora de empezar a cocinar! ¡Me quema! Observa cómo el fuego quema el aguijón. Menos mal que traje un mini extintor. Solo un poco de spray por aquí. Limpio toda la espuma. ¡Uf! ¡Soy el mejor doctor! ¡Me picó una abeja en la lengua! Esto requiere una alerta roja. ¡Genial! ¡El refuerzo llegó! ¡Abrámoslo! Esta bomba lo solucionará. Está succionando el aguijón y el veneno. ¡Wow! ¡Eres el mejor doctor! El día más temido. ¡Vacunas! ¡Es el turno de los niños! ¿Quién está listo para recibir la suya? ¡Ah! ¡Aléjate de ellos! ¡Largo! ¡Auch! Tengo jeringas más bonitas. Todas tienen sabor a frutas. ¡Genial! ¡Quiero degustarlas! ¿Quieres probar este nuevo trago con sabor a Fanta? ¡Mmm! ¡Qué dulce! ¡Dame otra! Ahora que está distraído, es momento del pinchazo real. La disfracé de tiburón para que no dé miedo. ¡Pan comido! Así es como se trata a un niño. ¡Piensa! ¡Ajá! ¿Qué es esa cosa? ¿Ah? ¿Y eso? ¡Excelente! ¡Está distraída! ¡Es mi oportunidad! ¡Sigue mirando hacia allá! Solo pongo una bandita y listo. ¿Qué? ¿Cómo pasó esto? Fácil. Tienes un doctor inteligente. ¡Qué picazón! Echemos un vistazo más de cerca. Tu cabeza está llena de piojos. Necesito esa lupa. ¡Hey! Mi paciente también tiene picazón. Y su cabeza también está llena de piojos. Conozco una buena solución. Ya regreso. Estoy de vuelta y muy protegido. ¡Wow! Relájate, soy tu doctor. Te preparé un baño. Sumérgete en esta piscina inflable. Bien, comencemos con el champú antipiojos. Hay que poner mucho para asegurarnos de ahogarlos a todos. ¡Es demasiado! ¡Me entró en los ojos! ¡Ups! No te preocupes, también tengo un gadget para eso. Esta visera evitará que el champú entre en contacto con tus ojos. Una cosa más. Un cabezal de patito. Mientras el pato conduce su bote, tú te estarás enjuagando.
¿Ves? Mis gadgets funcionan perfectamente. ¡Listo! ¡Vaya! ¡Ya no me pica la cabeza! Debería cubrirme la cabeza para que esos bichos no me afecten. Y una tapa de olla para protegerme la cara. Está bien. Ya estoy listo. Revisaré los piojos de tu cabello. ¡Hay muchísimos! ¡Ah! No puedo respirar con esta cosa. Debo rasurarte el cabello. ¿Qué? Sin cabellos, sin piojos. ¡Ay, mi cabello! Ya casi termino. No veo más piojos. ¡Mi cabello! Al menos solucionamos el problema, ¿no? ¡Hulk es mío! ¡No, es mío! No creo que Hulk tenga superpoderes extensibles. ¡Ay! Ambos niños se golpearon los brazos al caer. ¿Mi paciente está herido? Toma asiento y muéstrame tu brazo. Te haremos una radiografía. ¡Oh! Te rompiste un hueso. ¡Qué desagradable! ¿Es el guante del infinito de Thanos? Tengo una idea estupenda. Debo hacer una llamada. Sí, tráelo aquí. ¡Tu pedido llegó! ¡Muchas gracias! Me pregunto cuál será la sorpresa. ¡Tadá! Es el guante del infinito de Thanos. Cuando uses esto, serás el niño más poderoso del mundo. ¡Wow! ¡Es genial! No olvides el cabestrillo dorado para sujetar tu brazo. Un cabestrillo del infinito. Revisemos tu garganta. ¡Abre! Pero lo que me duele es el brazo. Oh, bueno, entonces necesito pensar. ¡Ajá! Los usaremos para sujetar tu brazo. ¿Cómo? ¡Probémoslo! ¡Ups! Tiene que haber otra manera. Afortunadamente se está deshaciendo de esos calcetines viejos. Usaré mis calcetines para unir los palitos. ¡Huele asqueroso! Bueno, tendrás que soportarlo. Los niños rico y pobre tienen problemas en los oídos. ¡Qué bueno que el doctor pobre y el rico están aquí! Déjame examinar el problema. ¡Una araña ha estado viviendo en tu oído! Necesito ese tubo pop. Oye, ¿y mi juguete? ¡Ya volví! Usaré el tubo pop para quitarte una enorme bola de cera del otro oído. ¡Ew! ¡Qué desagradable! ¡Al fin puedo escucharte! ¡Te dije que funcionaría! Estoy inspeccionando tus oídos con una cámara. ¡Vaya! Tienes muchos diamantes ahí dentro. ¡Es hora de extraerlos! Son como tesoros escondidos en un oído. Estoy extrayendo cera. Aquí voy. ¡Es hora de hacerme rico! Obtendré todos esos diamantes. La cera vino con un tesoro, aunque es repugnante. Me siento mucho mejor ahora. Esos diamantes son tu paga. ¡Vuelvo a casa más rico! ¡Mira! ¡Puedo atrapar el Lego con la boca! ¡Asombroso! ¡Quiero intentarlo! ¡Au! ¡Quedó atrapado en mi nariz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, rayos! ¡Creo que me tragué el Lego! ¡Emergencia! ¿Cuál es la emergencia? ¡Dios mío! ¡Te tragaste un Lego! Nada que un gadget no pueda solucionar. Esto succionará el Lego. ¡Lo tengo! ¡Vaya! Esto supone un peligro de asfixia. En su lugar, podemos usar tapetes con letras. ¡Sí! ¡Quiero jugar! ¡La pieza final! Yo me encargo del techo. ¡Está casi terminada! ¡Wow! ¡Mi propia casa de alfabeto! Bien, intentaré sacar el Lego con unas pinzas. ¡Vaya! ¡Está lleno de mocos! ¿Sabes qué? Esto podría ser útil. Consigue un Lego Pop-It. Ahora llenaré el molde con chocolates de colores. Los dejo reposar y regresamos. Los sacamos del molde. ¡Voilà! ¡Muchos Legos comestibles! Tengo bocadillos del Lego para ti. ¡Wow! Primero quiero construir una torre. ¿Por qué no los pruebas? ¡Yum! ¡Me encanta! Mi truco es mejor que esos tontos gadgets. ¿Y esas erupciones en sus caras? Ya sé qué está pasando aquí. Necesitas un antiséptico. Lo aplico sobre las erupciones. ¡Vaya! ¡Ya no me pica más! ¿Qué hay de mí? ¿Intentas convertirte en el increíble Hulk? ¡Doctor, ayúdeme! ¡Ay! ¡Hey!
¿Qué? Yo también tengo erupciones. Espera, tengo una idea. Lo resolveremos de manera orgánica. Convertiremos esta cola en una mascarilla. ¡No! ¡Arruinaste mi comida! ¿Qué está haciendo el doctor ahora? Les presento al recortador de figuras. Lo usaré para crear pequeñas formas divertidas con la col. ¡Muy bien! ¡Listo! Aplicaré una sobre cada erupción. ¡Wow! ¡Mi cara se ve bonita! Es mejor que parecerse a Hulk, ¿verdad? Tengo la sensación de que Santa no les dará ningún regalo a estos niños traviesos. ¡Oh! Sus lenguas se congelaron y se quedaron pegadas al poste. ¡Necesitan doctores! ¡Es el doctor pobre! ¡Y el doctor rico! Voy a usar este mini ventilador para darle calor a tu lengua. ¡Pan comido! Gracias, doctor. Aquí está tu paga. ¡Qué buen día para hacerse rico! Necesito algo caliente para despegarla. ¡Ajá! ¡Una taza de té! Bien, la vertiré en tu lengua. Vaya, eso le dejará una marca. ¡Está muy caliente! ¡Ay, quema, quema, quema! Oye, al menos te liberé. Alguien acaba de estar en un charco de lodo. ¿Esto podría empeorar? ¡Está manchando las sábanas blancas! ¡Sí! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Saltar es divertido! ¿Qué está pasando aquí? ¡Hay lodo por todo el suelo! ¡Oh, no! ¡La cama no! ¡Es demasiado! ¡Esto no está bien! ¡Te voy a limpiar, jovencita! ¿Un cepillo en un taladro? ¿Qué es eso? ¡Ven aquí y te limpiaré los pies! ¡No! ¡Aléjate de mí! ¡Ven aquí! ¡Cálmate, niña traviesa! ¡Debemos limpiar esos pies sucios! ¡Te tengo! ¿Oh? Yo me encargo. Estas botas te limpiarán los pies. Solo tengo que llenarlas con Sprite. Luego agrego Mentos para provocar una pequeña explosión burbujeante. Solo te hará un poco de cosquillas. ¡Wow! ¡Esto se siente increíble! Ahora pisa la toalla para secarte los pies. ¡Todo limpio! Pero tenemos que hacer algo con esas manchas. ¡Qué pesadilla! Será mejor que empieces a limpiar, amigo. ¡Oh, cielos! ¿Esto es real? ¿Estás lista para recibir tu dosis? Este doctor está asustando a Molly. ¿Cuál debo usar? ¡Oh, la jeringa gigante! ¡No! ¡Eso es muy aterrador! ¿Lista? ¡Ah! ¡Aquí voy! ¡No! ¿A dónde vas? ¡Ayúdenme! ¡No tan rápido! Esto te sujetará la silla para que no puedas huir de nuevo. ¡Déjame ir! ¿Qué le estás haciendo? ¡Suéltala! Dame eso. Asusta, ¿no? Espera. ¿Un unicornio? Lo convertiré en una jeringa de unicornio. ¿No les parece lindo? No causa miedo, aunque tenga una aguja. ¡Mira! Este unicornio quiere darte un beso. ¡Terminamos! Te mereces chocar los 5 por ser valiente. ¡Unicornios tontos! ¡Auch! ¡Auch! ¡Eso dolió! Necesito usar el baño. ¿Eso es una serpiente? ¡Qué sorpresa venenosa! Quiero acariciarla. No creo que sea una buena idea. ¡Ay! ¡Me mordió! Escuché un grito. ¡Dios mío! ¿Una mordedura de serpiente? ¡Podría ser venenosa! ¡Déjeme ver! ¡Ah! Necesitamos una bandita. ¡Ah! ¡Ya sé! Recordé que traigo una justo aquí. ¡Au! ¡Au! ¡Lo tengo! Eso parece más venenoso que la mordedura de la serpiente. ¡Aquí tienes! La picadura está cubierta. ¿Estás loco? ¡Le provocarás una infección! ¡Quítala! ¡Hey! Ahora una solución adecuada. ¡Una bomba! Voy a usarla para extraer el veneno. Y aplico un spray medicinal para que no se hinche. Y lo cubro con una linda bandita de Hello Kitty. ¡Tadá! ¡Sí! ¡Me siento mejor ahora! Fuiste muy valiente. Me quitaré esto.
¡Soy yo, Mario! Iré y derrotaré a Bowser. Voy por ti, tortuga malvada. ¡Vaya! ¿Alguien está de buen humor para bailar? ¡Oh, no! ¡Mi torre de Lego! ¡Molly acaba de tragarse un Lego! ¡Oh, sí! El doctor está muy ocupado bailando. ¿Qué sucede? ¡Oh, no! ¡Escúpelo, Molly! ¡Puedes hacerlo! ¡Lo lograste! Esto es asqueroso. Espera, tengo una idea. ¿Es un molde de bloques Lego? Voy a llenarlo con chocolate con sabor a arándanos. Después los dejaré enfriar para que se solidifiquen. ¡Los chocolates Lego están listos! ¡Guau! ¡Parecen Legos reales! Lo mejor es que son comestibles. ¡Yo también puedo jugar con ellos! ¡Oh, tengo hambre! ¡Me vendría bien un bocado! ¡Mmm! ¡El mejor chocolate Lego de todos los tiempos! ¡Es bueno, ¿eh? ¡Hey! ¡Aléjate! ¡Qué doctor tonto, ¿no? ¿Qué es ese ruido? ¿Y si hay un monstruo debajo de la cama? ¡Se está moviendo algo! ¿Qué es? Tengo mucho miedo, pero quiero mirar. ¡Au! ¡Auxilio! Bien, ¿cuál es el problema? ¡Me duele! ¡Dios mío, es un erizo! Este pequeño está perdido. ¿Búhas? No creo que puedas afeitarlas. Las sacaremos con unas pinzas. ¡Eso se ve aterrador! ¡Auch! ¡Quité una! Este es un trabajo muy arduo. ¡Ajá! ¡Alto! ¿Por qué tienes una sierra? ¡Lárgate! ¡Oh, pobre niña! Necesitamos un botiquín de primeros auxilios. Una jeringa para ser más precisa. La usaré para succionar las púas. ¡Wow! ¡No siento nada! ¡No me duele! Solo restan unas pocas más. ¡Wow! ¡Por fin removí todas! ¡Wow! ¡Eres genial! Ahora mis palmas están despejadas para chocar los 5. ¡Sí! ¡Chócalos! Es hora de dormir. O la hora de la merienda para Molly. ¡Wow! ¡Gelatina de Coca-Cola! ¡Yum! ¡Qué dulce! ¿Molly? ¿Qué les pasó a tus dientes? Tienes que cepillártelos ya mismo. No, gracias. Tienes lindos cepillos de dientes, ¿ves? ¡No quiero ninguno! ¿Cómo puedo convencerla? ¡Oh, olvidé que tengo esta tapa de Shrek! ¿Shrek? ¡Sí! ¡Expulsa la pasta dental! ¡Tienes que probarlo! ¡No! ¡Oh, cielos! ¿Qué puedo hacer? No te preocupes, lo resolveré. Ok. ¡Observa! ¿Una sandía con dientes? ¿Qué es eso? La señora sandía tiene una caries, así que debo inyectarle un medicamento asqueroso en las encías. Voy a extraerle el diente con estas pinzas grandes y aterradoras. ¡No! ¿Quieres que te pase exactamente lo mismo? ¡No! ¡Dame el cepillo de dientes! Buen truco, doctor. ¡No quiero perder un diente! ¡Quiero comer papas fritas! ¡Con esas manos sucias, no! ¡Puedo comer muchas papas a la vez! ¡Qué rico! ¡Hey! ¿De quién es esa mano? ¡Es el doctor malo! ¡A mí también me gustan las papas fritas! ¡No! ¡Suelta esas papas sucias! ¡No puedes comerlas! ¡Esto es asqueroso! ¡Mira! ¡Tus manos están llenas de gérmenes! ¿Qué tipo de doctor eres? ¡Son inofensivos! ¿Ves? ¡Ve a lavarte las manos ahora mismo! ¡Toma! ¡Usa este jabón! ¡Esto no es divertido! ¡Y no me gusta el olor! ¡No! ¡No lo quiero! ¿Qué hago? ¡Espera! ¡Un paño! ¿Un paño y un bolígrafo? Dibujaré caras lindas y los humedeceré con jabón. ¡Ponlo sobre tu cara y sopla! ¡Estoy haciendo burbujas! ¡Wow! ¡Esto es divertido! Mientras lo hace, puede lavarse las manos. No podemos desperdiciar esas pompas de jabón. ¡Muy bien! ¡Gran idea!
¡Listo! ¡Mis manos están limpias! ¡Buen trabajo, Molly! Continúo con los dolores de cabeza. Tengo mucha hambre. ¡Oh! ¿Un lápiz labial? ¡Quiero probarlo! Espera un minuto. ¿Qué está tramando esta niña? ¡Oh! ¡Quiero darle un bocado! Dame un momento, por favor. Oye, no puedes comer lápiz labial. Busca otra cosa con la cual jugar, como estos AirPods. ¿Otro labial? ¡Oh! ¡Qué niña traviesa! ¡Ah! No, no puedes comer lápiz labial. Por suerte, tengo una barra de chocolate. ¡No quiero chocolate! Chocolate y lápiz labial. ¡Ya sé! La doctora está preparando algo interesante. Necesito triturar el chocolate en pedazos pequeños, así. Luego los verteré dentro de un matraz y los calentaré. Se derretirán en poco tiempo. ¡Dios mío, está muy caliente! ¡Ya casi! ¡Sí! Reemplazo el lápiz labial con el chocolate derretido. ¡Ni siquiera podrá notar la diferencia! El lápiz labial de chocolate está listo. ¡Eso fue agotador! ¡Aquí tienes! ¡Vaya! ¡Gracias, doctora! ¡Me veo bonita! ¡Ñam! ¡Y estoy llena! ¡Qué rico bocadillo! ¿Un grano? ¡Alguien va a tener una mala mañana! Supongo que tengo que reventarlo. ¡Qué desagradable! Menos mal que tengo un protector facial. ¡Uf! Podría hacerte una mascarilla facial. ¡Claro! ¡La fábrica de mascarillas! Agrego aloe vera y un poco de agua. ¿Refresco de naranja? No creo que sea una buena idea. ¡Ya casi está listo! Solo presiono el botón y la máquina hace su magia. Le agregaré brillos y chispas. ¿Está preparando una mascarilla o un dulce? ¡Listo! ¡Mi invento está terminado! ¡Vamos a colocarla en tu cara! Deberías estar como nueva después de unos minutos. ¡Doble problema! ¡Oh, rayos! ¡Ay! ¿Qué hiciste? ¡Maldición! ¡Fallé! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué le pasó a tu cara? ¡Qué doctor irresponsable! ¡Su pobre piel! Sé cómo resolverlo. ¿Qué va a hacer con esa col? Esta hoja podría ser una muy buena mascarilla. Es mucho más saludable. Bien, ahora esperemos. ¿Listo? ¡Funcionó! Mira tu piel suave. ¿Quién necesita un tratamiento facial cuando tienes verduras? ¡Es hora de hacer un experimento! ¿Hay un terremoto? ¡Oh, la pobre Molly está enferma! ¿Enferma, oh? Déjame ver. ¡Dios mío, estás ardiendo! ¡Necesitas tomar una píldora! ¡Es más grande que mi cara! ¡Tienes que tomarla! ¡No, ve! ¿No? ¡Ya sé! ¡Mira! ¡Te dice tomará la píldora! ¡No me importa! ¡Oh, no! Teddy se puso terco. Supongo que tendré que ponerle una sonda en el trasero. El medicamento tendrá que pasar por ahí. ¿Quieres que haga lo mismo contigo? Deja de asustarla. Tranquila. Teddy está bien. Tengo una idea mejor. ¿Un osito de goma y un bisturí? Lo abriré y esconderé la píldora dentro. Bien, este truco debería funcionar. Toma, Molly, aquí tienes un dulce. ¡Guau! ¡Un osito de goma! ¡Es delicioso! Mira, inventé un truco mejor. Veamos los resultados. ¡Cuidado! ¡Guau! ¡Auch! ¿Qué fue eso? ¿Un charco de slime? ¡Qué asco! ¿Qué te pasó? ¡Estoy empapada de slime! ¡Tengo un resfriado terrible! ¡Hay que hacer algo al respecto! ¡Wow! Ponte estas pinzas en la nariz para no estornudar más.
¡Pero no puedo respirar! Esta no es una buena solución. Tranquila, te ayudaré para que te sientas mejor. ¿Papel sanitario? Adelante, toma un trozo. ¡Qué fácil! Tengo acceso instantáneo al papel. ¡Listo! ¡Gran trabajo! Como sea, me alegro de estar fuera de este lío. ¿Llenaste su expediente? Por supuesto que sí. ¿Y tú? Sí, listo. Su goma de mascar se fue por el tubo equivocado. ¡Oh, no! ¡Aterrizó en el cabello de Molly! ¡Oh, rayos! Esto es malo. No creo que sea fácil quitarla. ¿Cómo la remuevo? ¡Ajá! Le cortaré el cabello. ¿Qué estás haciendo? ¡Casi! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¿Qué? Estaba tratando de quitársela. Esto no servirá. Silencio. Tengo una idea mejor. ¿Cómo ayudará una Coca-Cola? Solo debo remojar la goma de mascar en el refresco y será más fácil sacarla. ¡Mira! ¡Tada! ¡Problema resuelto! ¿Qué está pasando? ¡Oh, nada! Solo completo tu expediente. ¡Ok! Eso estuvo cerca. ¡Wow! ¿Son slimes? ¡Quiero uno! Me gusta el rojo. ¡Qué niña tan astuta! Estoy ansiosa por comerlo. ¡Wow! ¡Es muy viscoso! Apuesto a que sabe a fresa. ¡Mmm! ¡Qué rico! Este es mi nuevo alimento favorito. Espera, debería haber cuatro. ¡Oh, no! ¡Niña traviesa! ¡Esto no es comida! Será mejor que ponga letreros con advertencias. No tocar ni comer. ¡Prohibidas las manos! Veamos tú, ¿por qué estás enfadada? ¡Quiero comer el slime! Oh, pero eso no es comida. Hagamos algo. Necesito semillas de chía, agua, colorante vegetal verde y azúcar. Ahora voy a mezclar todo. ¡Qué consistencia viscosa! ¡Tada! Te preparé un slime comestible. ¡Wow! ¡Se ve delicioso! Me gusta más que el otro. ¡Se lo está comiendo de nuevo! ¡Oh, cielos! Parece que alguien se ha dado un baño de slime. Es Molly y está resfriada. ¡Oh! Déjame quitarte ese slime. ¡Ew! No te preocupes, traje una medicina. ¡No me gusta! ¡Quiero otra cosa! ¡Esto! ¿Qué? ¡Hora de la merienda! Yo quiero probar estos aerosoles de caramelo. ¡Ugh! Muy amargo, pero muy bueno. ¿Ah? ¿Está vacío? Entonces, adiós. ¿Un spray de caramelo? Es justo lo que necesitaba. ¡Bingo! ¿Está vacío? Espera, tengo una idea mejor. ¿Quieres spray de caramelo, verdad? ¡Sí! Entonces, primero cierra tus ojos. ¡Ok! Voy a cambiar el caramelo por la medicina. ¡Aquí va! ¡Mmm! ¡Eso estuvo sabroso! Y estoy segura de que te sentirás mejor en poco tiempo. A mi piruleta le vendría bien un poco de chispas de limón. ¡Me encantan los dulces de retrete! ¡Ya quiero probar un bocado! ¡Niam! ¡Auch! ¡Oh, no! ¡El diente de Molly está flojo! ¿Qué pasó? ¡Tu pobre diente! ¡Tenemos que sacarlo de inmediato! ¡Oh, no! ¿Qué puedo hacer? ¡Ajá! ¡Una cuerda! Haremos esto como se hacía antes. Sujetaré la cuerda alrededor de tu diente y ataré el otro extremo al barrote de la puerta. ¿Lista? ¡Uno, dos, tres! ¡Policía, socorro! ¡Bam, bam, bam! ¿Eh? ¡Una llamada de auxilio! Cuando el policía abre la puerta, también jala el diente a Molly. Pero cargarla no era parte del plan. ¡Mi diente todavía está aquí! ¡Qué fracaso épico! ¿Una pistola Nerf? Ya sé lo que puedo hacer. ¡Por favor, no me dispares! Las balas Nerf son mucho más rápidas, así que fijaré el otro extremo de la cuerda a una bala. ¿Estás lista? ¡Fuego! ¡Fum!
funcionó! ¡Mi diente flojo se ha ido! ¿Puedo ver? ¡Buen trabajo! Fuiste muy valiente, cariño. Me alegro de que la bala haya ido directo a la pared. Ahora llamemos al hada de los dientes. ¿Este pescado está cocido? No puedo darle un bocado. ¡Mamá! ¡Me duelen los dedos del pie! ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Déjame ver. ¡Oh! ¡Su tenis estaba demasiado ajustado! ¡Pobres dedos hinchados! ¡Ay, no! ¡Los soplaré para aliviarte! ¿Ah? ¿Es un payaso? ¡Hola, señor! ¿Puede darme unos globos? Mi pobre hija está triste y quiero alegrarla. Bueno, no podemos permitir que esté triste. Le mostraré algunos trucos. Estos cachorros deberían hacerla sonreír. ¡Basta de trucos! ¡Ve a tu celda! ¿Qué planea hacer mamá con los globos? Voy a cortar el borde y lo envolveré en el dedo de Molly. Colocaré uno en cada dedo. Funciona como protección. Ahora ponte el tenis de nuevo. Cómodo, ¿verdad? Es como si estuviera caminando sobre nubes. ¡Sí! Bueno, va a estar corriendo toda la noche. ¡Acércate! ¡Mangas arriba! ¡Ay! ¡Me duele! ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¿Quién sigue? ¿Eres tú, niña? ¡Ven aquí! ¡Tengo miedo! ¡Oh, no! ¡Esa jeringa es una aguja monstruosa! ¿Lista? ¡No! Se sentirá como la picadura de un mosquito. ¿Qué pasa? ¡Odio las agujas! Esto es malo. ¿Cómo puedo convencerla de que se vacune? ¿Ah? ¿Horquillas de mariposa? ¡Lo tengo! La pondré en la aguja para que no le dé tanto miedo. ¡Vaya! ¡Una mariposa se posó sobre mí! ¡Funcionó! ¡Vacunación completa! Eso no fue tan malo, ¿verdad? ¡Es su turno, oficial! ¿A mí? ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Eres más valiente que un policía! ¿Astillas en un banco? ¡Cuidado! ¿Ah? ¡Deja de correr! ¡Muéstrame qué tienes! ¡Oh, rayos! ¡Una astilla! ¡Doctor, doctor, ayúdenos! ¡Mi hija está lastimada! ¿Cómo las puedo ayudar? ¡Mi hija tiene una astilla! ¡Odio a los doctores! ¿Una astilla? Necesitaremos esto para quitarla. ¡Voy a entrar! ¿Puedes mostrarme dónde está? ¡No! ¡Eso es muy aterrador! No servirá. ¡Oh! ¿Qué tal esta jeringa que tiene ahí, Doc? ¿Qué está tramando mamá? Date la vuelta. Te sacaré la astilla. No sentirás nada cuando esta jeringa quite la astilla. ¡Ya casi! ¡Listo! Esta astilla mala ya no te hará daño. ¡Ni siquiera me dolió! ¡Bien! Mi trabajo aquí terminó. ¡Lo logramos, cariño! ¡Guau! Molly hizo una hamburguesa con plastilina. ¡Esto se ve sabroso! ¡Es hora de una prueba de sabor! ¡No! ¡Detente! ¡Hey! ¡Tú no puedes comer plastilina! ¡No más hamburguesas! ¡La arruinaste! ¡Cómo pudiste! Ahora me siento mal. Déjame pensar en algo. ¡Ah! ¡Hagamos una plastilina comestible! ¡Tengo hambre! ¡Wow! ¿Es una pizza de plastilina? ¿De verdad puedo comerla? ¡Mmm! ¡Sabe increíble! Tú también mereces un bocado, mamá. Gracias, cariño. Es deliciosa. ¡Ups! Aún no he terminado con esto. ¡Ay! ¡Concéntrate! Allí van. ¡Cuántas fresas! ¡Qué alivio! ¿Papel sanitario de periódico? No sé qué hacer con esto. Es muy gracioso. ¿Hueles eso? No fui yo. ¡Mamá, aquí! ¡Huele a huevo podrido! ¡No puedo! ¡Oh, vaya! ¡Hey! ¿Ese olor viene de ti?
Permíteme ver. ¡Rayos! ¿No te limpiaste el trasero? Regresemos. ¡Dios! Realmente arrojaste una bomba aquí. No sé cómo limpiarlo. No puedo pensar con este olor. Espera. El policía está inconsciente y hay globos allí. Es mi oportunidad. No es momento para una fiesta, entonces. ¿Cuál es el plan que tiene mamá? Te voy a enseñar a limpiar tu trasero. Usemos Nutella como ejemplo y untemos las mejillas de los globos. Observa. A continuación, limpia la mancha con un pañuelo. Una vez que hayas terminado, dóblalo bien y deséchalo. Ahora inténtalo tú. Ok, aquí voy. Lo limpio así. ¡Lo hice! ¡Buen trabajo! No más accidentes malolientes, ¿de acuerdo? ¡Wow! ¡Mira esta larga fila de cerezas! ¡Son mis favoritas! ¡Me voy a comer todas! ¡Nada puede detenerme! ¡Mmm! ¡Oh, oh! ¡Alerta de asfixia! ¡Molly, ven aquí! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Escúpelo! ¡Escúpelo! Y ahí van los huesos de cereza. ¡Wow! ¿Son disparos? ¡Están lloviendo balas! ¡Me esconderé! ¿Se terminó? ¡Estoy bien! Solo respira profundo. ¿Qué hago? ¡Mira! ¿Una botella de Coca-Cola? Coloco una cereza en el pico. Luego empujo con una palilla para sacar el hueso de la cereza. ¡Uno fuera! Faltan varios más. ¿No sabías que soy experta en esto? Podría hacerlo con los ojos cerrados. ¡Gracias, mamá! ¡Déjenos salir! ¡Cállate y quédate quieta! ¡Cuidado! ¡Ay! ¿Cómo se atreve a lastimar a mi hija? ¡Oh, rayos! ¡Esto es una emergencia! ¡Voy a llamar al doctor! ¡Llegó! ¡Entre, doctor! Parece que alguien se metió en problemas, ¿ah? No se preocupe, esta máquina de rayos X nos dirá qué le pasa a su mano. ¡Oh, oh! ¡Tu muñeca está quebrada! ¿Quebrada? ¡Oh, no! ¡Mi pobre hija! ¿Qué podemos hacer? Me temo que tendremos que ponerle un yeso. ¿Un martillo y un mazo? ¡No me golpee! ¡Esto será rápido! ¿Ves? ¡Ya terminé! ¡Qué incómodo! Gracias, doctor. Debe usarlo por un tiempo. ¿Oh? ¡Me quitaré esta cosa! ¡No, Molly! ¡Te vas a lastimar! ¿Cómo puedo jugar con este yeso puesto? Déjame pensar. ¿El guantelete infinito de Thanos? ¡Ya sé! Voy a convertir tu yeso en un guantelete infinito. ¡Guau! ¡Yo también tengo poderes! ¡Quiero que el doctor se vaya! ¡No! ¿Qué hiciste? ¡Hice que el doctor aterrador desaparezca! ¡Tengo que lavarme la cara! ¡Oh, santo cielo! ¿Ah? ¡Mami! ¿Qué ocurre? ¡Hey! Déjame ver. ¿Granos? De acuerdo, escucha. Voy a reventarlos uno por uno. Contén la respiración. ¡Cúbrete! ¿Qué clase de mostaza es esta? ¡Ustedes! ¿Qué están haciendo? ¡Ups! Lo siento. ¡Oh! Ya sé qué te salvará. Un gadget de bombeo. Simplemente presiónalo sobre el grano y comienza a succionar el pus. ¡Ugh! No voy a comer queso por un tiempo. Mi frente está muy suave. Inteligente, ¿verdad? La mamá más inteligente del mundo. Nunca adivinarán dónde esconde su comida Molly. ¡En el retrete! Aquí está mi hamburguesa de Pikachu. Deseaba comerla. ¡Mmm! ¡Deliciosa! Esta zanahoria es muy crujiente. ¿Ah? ¿Molly? ¿Qué estás comiendo? ¡Mi hamburguesa de Pikachu! ¿Más comida chatarra? ¡Fue suficiente, jovencita! Comerás más verduras a partir de ahora. ¡Genial! El doctor está aquí. ¡Ven conmigo! Doctor, ¿puede enseñarle a mi hija a comer saludable? Ella está comiendo cosas chatarra. ¿Una foto de Pikachu? ¿Qué planea hacer el doctor? Mira este Pikachu. Él está enfermo.
quieres saber por qué, lo abriremos para averiguarlo. Incisión en el estómago. Está saliendo mucho líquido tóxico. ¡Eso es asqueroso! Todo se debe a la comida chatarra. Ahora eliminemos esto antes de pasar a la extracción. A ver... ¿Pizza? ¿Papas fritas? ¿Hamburguesa? Y es una muy alta. ¿Cómo entró ahí? Los reemplazaré con brócoli... agua... y una manzana. Unas banditas para cerrarlo. Y Pikachu está sano y fuerte otra vez. ¿Viste todo eso? Ahora come tus verduras. ¡Eso es aterrador! ¡Mamá, dame esa zanahoria! ¡Necesito estar sana y fuerte! ¡Buen trabajo, super niña! Todo limpio. ¡Mua! ¡Quita ese chicle de mi cabello! Lo intentaré. Es muy pegajoso. ¡Auch! ¡Mi cuero cabelludo! ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! Creo que yo... ¡Ay, no! ¡Arranqué un gran mechón de cabello! ¡Mi cabello! Lo siento. Rasuremos el resto. No sirve de nada arreglarlo. Será mejor comenzar de cero, ¿verdad? Listo. Espera. Hay más cabello en tus piernas. Ya he rasurado todo. Bien. Te daré un cabello nuevo. Mira ese cabello hermoso en la portada de la revista. Pero Scarlett está más interesada en la tobillera. Bueno, necesitábamos ese chicle después de todo. ¿Cabello hecho de cadenas? Podría estar en la nueva colección de Barbie. Cuidado cuando chocas los cinco. Tal vez puede brotar un olor desagradable. ¡Ew! Tenemos que darte un baño. ¿Qué hago? ¡Este helado es delicioso! ¿No hay más? Ya no necesito esto. ¡Hora de unas Pringles! ¿Un recipiente de helado? ¡Oh! ¡Es como una bañera para Barbie! No me digas que vas a lavar a Barbie con agua del retrete. ¡Cielos! Supongo que debemos usar lo que tenemos. ¡Está funcionando! Creo que primero deberíamos limpiar el agua antes de limpiar a Barbie. ¡Qué asco! Espera, tengo una idea. ¿Qué piensa hacer con la tierra? Necesito recogerla y mezclarla con el agua. Eso debería ser suficiente. Bato un poco y el baño de lodo está listo. ¡Vaya! ¡Esto se ve increíble! ¡Me daré un chapuzón! Es muy suave y relajante. ¿Esos son Skittles? Un dulce baño de lodo. No voy a comer este cereal. Pero no podemos desperdiciarlo, así que lo usaré como mascarilla para Barbie. Este es un tratamiento de spa completo. También quiero un baño lodoso de dulces. Removemos la máscara de cereal... ¡y Barbie luce como nueva! ¡Eres tan bella! Estoy segura de que estar limpia te ayudará a dormir cómodamente. ¡Buenas noches! ¡Oh, vaya! ¿Tenemos una pelea en la prisión? ¡Ay! ¡Es Barbie versus las cucarachas! ¡Está bajo ataque! ¡Apártense de mí, asquerosos insectos! ¡Vamos, Barbie, vamos! ¡Pelea, pelea! ¡No podrán vencerme! ¡Yo mando en esta celda! ¡Ahógate ya! ¡Ay-ya! ¡Pan comido! ¿Quién más quiere pelear, ah? Cálmate, amiga. ¡Mira tu ropa! ¡Wow! Echaré un vistazo a estos productos de limpieza. Necesito algo... ¡Lo encontré! ¿Para qué es la bolsa de plástico? Voy a hacer algo genial con esta bolsa de plástico. Solo necesita algunos pequeños retoques. ¿Estás lista? Te hice un vestido elegante. Creo que el rosa te sienta bien. Solo ajusto la cinta... ¡y hemos terminado! Disfrutemos de un desfile de moda. Despliego la alfombra roja. Pongo las cuerdas. ¡Hora del espectáculo! ¡Me siento la chica más hermosa del mundo! ¡Soy muy famosa! ¡Sonrisa! ¡Haz una pose! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, oh! Presiento que se aproxima un accidente. ¿Ah? ¡Ew! ¡Bah! ¡Eso es asqueroso!
¡Oh, no! ¡Otro peligro en la alfombra! ¡Dios mío, no! ¿Una astilla y popó? ¡Tenemos un doble problema! Menos mal que tengo una bomba para sacar la astilla fácilmente. En cuanto al popó, bastará con un simple movimiento. Y para los zapatos... ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué está pasando con esa vaca? Está escupiendo plastilina de colores. El oficial quiere crear lindas figuras. ¡Salió mal! ¡No lo quiero! El que busca, encuentra. Esta plastilina es mía ahora. ¡Tengo una idea! Primero envuelvo el pie de Barbie con plástico y luego lo cubro con plastilina. ¡Aún mejor! Podemos convertirlo en un tacón alto con muchas plataformas. ¡Lindos zapatos! ¡Les daré el toque final! ¡Listo! Con tacones que repelen popó, puedes lucirte en la alfombra roja. A Barbie le encantan sus zapatos nuevos, pero llegó el momento de descansar. ¡Espera! ¡Barbie tiene una compañera de cama! ¡Pobre muñeca! ¡Ew! ¡Sal de ahí, cucaracha! Tenemos que encontrarte una cama nueva. ¿Una caja de cartón? Creo que puedo usar esto. Solo debo cortar una pieza del costado. Luego la pintaré con un bonito color morado. ¡Esto ya está luciendo increíble! ¡Hora de decorar! Pondré gemas alrededor de la cabecera. Seguro te sentirás como una reina. Una sábana rosa, por supuesto. Un cojín y una manta suave. Pero su pared también necesita una renovación. ¡Ya sé! ¡Vamos a pintarla con spray! Está muy cerca de ser una casa de ensueño en Malibú. ¿Para qué es la caja de fósforos? Haré una pila de cajas y luego la cubriré con cinta morada, como la cama de Barbie. Las cuentas servirán como tiradores y tenemos un hermoso mueble con gavetas. Más espacio para que Barbie guarde sus cosas. ¡Me encanta mi nueva habitación! Merezco sentirme como una reina. ¡Buenas noches! Hice una gran remodelación, ¿verdad? ¡Me encanta! ¡Hey! ¿Por qué te estás divirtiendo? ¡Levántate y ve a limpiar el baño! ¡Ya voy! ¿Slime rosa y negro? ¡Guau! ¡Oh, no! ¡Una Barbie ahogándose! Debería limpiarla. Quizás haya otra muñeca en el slime negro. Espera, ¿es esta una muñeca de Merlina? ¿Una Barbie y una Merlina? No quiero a Merlina. Es hora de jugar al doctor. Tengo que curar a Barbie. ¡Ayúdame! ¡Tengo el desfibrilador! ¡Claro! ¡Wow! ¡Demasiada electricidad! ¿Qué le pasa a Barbie? ¡Barbie cobró vida! ¿Qué es este lugar? ¡Hola! También tenemos que salvar a Merlina. Dedo siempre está ahí cuando necesita una mano. ¡Oh-oh! Ahora Merlina ha cobrado vida y comenzará a sembrar oscuridad. ¡Espeluznante! Necesitamos cambiar las cosas. Esta vez seremos las doctoras. ¿Estás bien? ¡No me siento bien! ¡Come tu papilla! ¡No quiero! ¡Pero tienes que comer! ¡No! ¡Dije que te lo comas! ¡No! ¡Muere de hambre, entonces! ¿Estás bien? ¿Por qué no has comido todavía? ¡Vaya, esto huele mal! Sé qué hacer. Tomaré un mini dispensador y sacaré el frasco. Luego lo llenaré con papilla y lo volveré a colocar en el dispensador. ¿Estás lista para ver el truco? ¡Está funcionando! ¿Alguna vez has visto una galleta con forma de Barbie? ¡Viene con botas también! ¡Las galletas Barbie están listas! ¡Quiero una! ¡Esto es para nuestra paciente! ¡Pruébalas! ¡Niam! ¡Es muy dulce! ¡Quiero más! Y así es como se alimenta a una paciente. ¡Nadie está mirando! ¡Ahora es mi oportunidad de comer dulces! ¡Tengo una botella entera! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿Por qué no estás dormida todavía? ¡Ay, cielos! ¡Tus dientes están tan sucios! ¡No más dulces, jovencita! ¡Es hora de cepillarse los dientes! ¡No quiero! ¡Por favor, lávate los dientes!
Oye, yo me encargaré de esto. Dedos, necesito una mano. ¿Qué hace Merlina? ¡Oh, cielos! ¿Dedos tiene boca? Vamos a sacarte un diente. Tu diente roto se convirtió en un monstruo. Tengo que cortar este diente. Con un cortador. Tengo que hacer esto lo más aterrador posible para que la niña lo vea. Mira toda la infección que hay dentro. Esto es lo que pasa cuando no te cepillas los dientes. ¡No! ¡Estoy cepillando mis dientes! ¡No quiero tener un diente de monstruo! ¡Wow! No puedo creer que tu truco haya funcionado. ¡Dar! ¡Hey! ¡Despierta! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡La niña se levantó asustada! ¡Ay! ¡Me raspé la rodilla! ¡Ayúdenme! ¡Doctora! ¡Ya voy! ¿Qué ocurre? ¡Tengo una herida! ¡Oh, querida! Tenemos que tratar eso inmediatamente. ¿Qué debemos hacer? ¡Lo sé! Inyectaremos ungüento en un hisopo. Aprieta el otro lado y deja que todo el ungüento se acumule en el otro extremo del hisopo. Aplícalo suavemente sobre la herida y finalizamos con una curita feliz. ¡Eso definitivamente me hizo sonreír! ¡Gracias, doctora Barbie! ¿Consejos para torturar? Es solo la lectura normal de Merlina. ¡Deja de toser! ¡Es todo! Has llegado al límite de mi paciencia. Dame tu muñeca para que pueda castigarla. Espera, tengo una idea mejor. Empecemos por afeitarle el pelo. ¡Pobre Barbie! ¡No! ¡Su hermoso cabello! Ese no es el cambio de cabello que esperaba. ¡Mi pelo! Necesito toda su cabeza esta vez. ¡Qué sonido tan satisfactorio! Voy a llenarle la cabeza con hojas de té. ¡Deja de toser! Sumergiré a Barbie en agua como si fuera una bolsita de té. Luego agitarla como si fuera un salero para que salga el té. Mezcla, mezcla, mezcla. Hasta que el agua se ponga marrón. Toma, bebe un poco de té caliente para la tos. ¡No me gusta el olor! Oh. Usaré mi último recurso para hacer que dejes de toser. Te cerraré la boca con cinta adhesiva. Ah, ¡qué tranquilidad! ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué tiene cinta adhesiva en la boca? Esto no curará su tos. ¿Por qué no lo pruebas tú misma? Lo que necesita es un jarabe para la tos. Este tiene sabor a naranja. Aquí, toma. ¡No me gusta la medicina! ¿Qué? ¿Qué hago? ¡Ya sé! Esconderé la medicina dentro de una lata de refresco. Incluso agregaré una pajita para que sea realmente convincente. Entonces, toma este delicioso refresco dulce. No sabe que está bebiendo directamente del frasco de medicina. ¿Ves? Mi truco funcionó mejor que el tuyo. Como sea. Voy a ganar este reto. ¡Vamos! ¡Ay, perdí! ¡Oye, me rompiste la uña! ¡Ayuda! ¿Qué está sucediendo? ¡Ay, no! Se rompió una uña. ¡Es culpa de dedos! ¡No! No importa. Yo también tengo algunas uñas rotas. No eres especial. Usaré tijeras de podar para estilizarlas. ¡No! ¡Dame tu mano! ¡Me estás asustando! ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Solo vete y yo me encargaré de esto. ¡Ay, pobre de ti! Déjame ver. ¿Una uña rota? ¡Ay! Necesitamos cubrirla. ¡Ajá! Tomaré una hoja. Gracias. Primero cubriré tu uña con una hoja. Y la recortaré al tamaño de tu uña. Por supuesto, tenemos que hacerlo bonito con esmalte de uñas rosa. El brillo hace que todo sea más divertido. ¿Te gustan tus uñas nuevas? ¡Rosa y brillante! ¡Como a mí me gusta! Mueve las yemas de tus dedos. ¡Guau! ¡Se ven hermosos! ¡Haré una torre con estos bloques! ¡Guau! Merlina tiene los auriculares puestos. ¡Vaya que está concentrada sintiendo esos pasos! ¡Oh, oh! Golpeó los bloques y uno entró directamente a la garganta de la niña.
Y Merlina está demasiado ocupada bailando para escucharla. ¡Ay, no! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Realizaré la maniobra de Heimlich. ¡Vamos, sácalo! ¿Funcionó? ¡Qué irresponsable de tu parte, Merlina! ¡Cielos! No puedo creer que se haya tragado este enorme bloque. ¡Ah! Tengo una idea. Déjame ver este estuche de auriculares. Funcionará. Colocaré chocolate dentro del molde de los auriculares. Y déjalo reposar. Agita, agita, agita. ¡Mira! El chocolate tiene forma de auriculares. Aún mejor, puedes sumergirlo en un poco de salsa de chocolates, chispas de fresa y arándanos en polvo. ¡Pruébalo! ¡Niam! ¡Cuántos sabores! Me alegro de que te guste. ¡Vaya, qué sandía más grande! Normalmente Merlina usaría un cuchillo para abrirla. Prefiero usar un bate con púas y aplastarla. ¡Ay, ya! Nunca me he sentido más viva. Debería descansar. Dejaré el bate aquí. ¡Cuidado! ¿Ah? ¡Au, au, au, au! ¡Me lastimé el trasero! Date la vuelta y déjame ver. ¿Astillas? ¿Te acabas de sentar en mi bate? Bueno, un imán gigante la sacará. ¡Quédate quieta! ¡Me está atrayendo a mí también! ¿Qué está pasando? ¡Deja de hacer eso! Solo vete. ¿Estás bien? Déjame ver. ¡Cielos! ¡Luce doloroso! ¡Ya sé! Puedo usar una jeringa. No sentirás nada cuando la saque. ¿Lista? Respira hondo. Voy a tirar ahora. ¡Cielos! Gracias al cielo que sacamos esto. ¡Gracias por salvarme, Barbie! ¡Oh, oh! Alguien está a punto de tener un mal día. ¡Ay! ¿Por qué tengo tantos granos? Me estás rompiendo los tímpanos. Un grano. Sí. Esto es satisfactorio. Es hora de hacer un experimento. ¡Oh, oh! ¿Qué está haciendo ahora? ¡Ah! Ahí están mis ratas. Bueno, solo necesito sacar un poco de tierra de tumba. Vierto un poco en un matraz y ahora agrego un poco de veneno de serpiente. Déjalo salir todo, amigo. Esto debería bastar. ¿Qué es eso? El ingrediente final. Sangre. No quieres saber de dónde viene. El brebaje está casi listo. Ahora lo vertemos en la máquina para hacer mascarillas. Y agregamos una pastilla de menta. Se está haciendo la mascarilla. Mi experimento está saliendo bien. Inténtalo. Estoy segura de que esta mascarilla hará que tus granos desaparezcan. Solo tienes que parecerte al Grinch por un rato. Vamos a ver. ¡Lo empeoraste! ¡Ups! ¿Qué le pasó a tu cara? ¡Fuera de mi camino! ¡Arde! Dame un momento. Tengo algo mucho mejor. Primero tenemos que cascar un huevo y verter la clara sin la yema. Luego lo batimos bien. Ahora que la clara de huevo se ha convertido en espuma, la transferiremos a una botella. Mira el nuevo y genial cuerpo de Ken. ¡Mira esto! Ken exprimirá la espuma cuando apretemos su cuerpo. Déjalo caer sobre tus granos. Un buen masaje facial de paso. Ya casi hemos terminado. Límpiate la cara y veamos el resultado. ¡Mi piel queda suavecita! ¡Qué linda mañana! ¡Salto, salto, salto! Dios mío, sus pies sucios están manchando la cama. ¡Para ahora mismo! ¡No quiero! ¡Bleh! ¡Voy a jugar a otro lado! ¡Ay, vamos! ¡Au! ¿A dónde crees que vas? ¡Oh, oh! ¿Es eso un taladro? ¡Cálmate! ¡Eso da miedo! ¡No! ¡Deja de correr! ¡Vuelve aquí! ¡Muéstrame esos sucios pies! ¡Ugh! Esto no está funcionando. ¿Estás bien? ¡La doctora me estaba persiguiendo con un taladro! ¿En serio? Tengo jabón que huele a flores. Y puede hacer un sello floral. ¡Pies arriba! ¡Mira! ¡Te presionaré los pies! ¡Qué hermosa flor, ¿verdad? Bien, ahora voy a tallar la tierra. ¿Quién necesita un exfoliante para pies cuando tienes esto? ¡Hace cosquillas! Todo listo. Ahora puedes saltar todo lo que quieras, tan alto como puedas. ¡Hurra! ¡Me encanta saltar!
¡Necesito el inodoro! ¡Guau! ¿Son M&M's? ¡Son muchos! ¡Veamos! ¡Están atrapados en mi nariz! ¡Doctora, ayúdame! Toma asiento. Muéstrame qué sucede. ¡No puedo respirar! Tengo una solución para eso. Colocaré un poco de cinta adhesiva con una cuerda. Luego engancharé el otro extremo a este helicóptero de juguete. Cuando este helicóptero vuele, te sacará los M&M's de la nariz. ¡Tiempo de volar! ¡Cielos! ¡Sí que son muchos M&M's! ¡Está funcionando! ¿Qué sucede? ¿Niña gritando? ¿Merlina? ¿Helicóptero con mocos y M&M's? Esto no parece seguro. Necesitamos encontrar una mejor solución. Déjeme ver. Espera, tengo una idea. Podemos usar este irrigador nasal. Introdúcelo en una fosa nasal y expulsará todos los M&M's por la otra. ¡Qué bien se siente volver a respirar! ¡Ya estás a salvo!